La ex reina de belleza y conductora de Venga la Alegría preocupó a sus miles y miles de seguidores al anunciar que estaba hospitalizada. A través de sus cuentas oficiales, Sofía Aragón reveló cómo es que ella desde un inicio ignoró todos sus síntomas y ahora se encuentra internada en un hospital. La también modelo a través de su cuenta de Instagram escribió: "Hace 3 días empecé con temperatura y estar en la garganta. Después de 2 pruebas de la enfermedad mundial que salieron negativas, me confié y seguí con mi vida normal, ignorando por completo los síntomas que tenía en mi cuerpo". Sofía cuenta que ella, además de ignorar todos los síntomas, lo tomó como una gripe estacional, algo normal. Ahora, ella tuvo que ingresar al hospital y le detectaron neumonía. Por esta razón, Sofía Aragón le pidió a todos sus seguidores que, por favor, no se descuidaran de las enfermedades respiratorias. En nuestro precioso país, que es México, tenemos todo tipo de climas. Aún así, en estas épocas hemos podido ver cómo durante un solo día tenemos muchos cambios. De repente en las mañanas puede estar algo fresco y a los 5 segundos hace un calorón. Es en estos cambios de temperatura cuando nos podemos enfermar. A veces está haciendo mucho calor y no traemos nada para taparnos. Cuando de repente se suelta el frío y como no traemos ni siquiera un suétercito, nos confiamos y decimos no va a pasar nada. Recordemos que la enfermedad mundial no es la única que existe y en estos momentos más que nunca nos debemos de cuidar. Vale la pena destacar que Sofía Aragón acudió a su trabajo en el matutino de TV Azteca con mucha normalidad. Aún así, podemos ver que en sus redes sociales ella misma mencionaba que desde el foro ella tenía uno que otro síntoma que sí se sentía mal. Unos días antes de ser hospitalizada, Sofía celebró su cumpleaños en la Ciudad de México. Sofía se la pasó increíblemente bien, pero algunas personas aseguran que probablemente desde ahí ella empezó a tener algunos síntomas y tal vez ella se contagió de la enfermedad en esa fiesta. Hasta este momento no se tienen más detalles acerca del estado de salud de Sofía. Por otra parte, hace unos momentos la también modelo por fin rompió el silencio y reveló la verdadera razón por las cuales canceló su boda con el empresario Francisco Bernot. Según Sofía, ella se dio cuenta que no era el amor de la vida del empresario. El pasado agosto, la ex reina de belleza dio a conocer que su compromiso y relación habían terminado. Ella tomó esta decisión porque al parecer no podía casarse sin antes repensar bien las cosas. Con sus propias palabras, Sofía Aragón mencionó: "El enamoramiento y el cariño existían, pero para casarte no puedes dejarte llevar solamente por las emociones. Tienes que usar también la cabeza". Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho de todos estos cambios de clima. Nos vemos muy pronto. Bye.